¿No se te olvida nada? No. Pero ahora que ha llegado el momento, tengo la cabeza como nublada. Menos mal que el día no lo está tan bien. Pero aunque brilla el sol, el viento sopla de lo lindo. Está todo preparado, ¿no? Sí. La barca está preparada y todo en orden. Startop nos espera en el embarcadero. Bueno, entonces tú y yo ya estamos de acuerdo. Sí. Yo iré en la proa y tú, Händel, al timón. Ya sabes que la marea empieza a bajar a las 9. Sí, sí, seguirá a nuestro favor hasta las 3. Luego remaremos en contra hasta el oscurecer. Bien. Para entonces estaremos pasando por debajo del puente de Gravesend, entre Kent y Essex. Estupendo, y como por allí no hay muchos habitantes, podremos pernoctar en cualquier taberna aislada. Ya te dije que el vapor para Hamburgo sale a las 9 del miércoles, igual que el de Rotterdam. ¿Entonces? Entonces, si no podemos coger el primero, siempre tenemos otra probabilidad. Bueno. ¿Provis está avisado? Sí, y todo convenido. Él no bajará hasta que nos vea. Por eso, al llegar a la represa del molino, tendremos que remar más despacio. De acuerdo. En marcha. En marcha. ¿Estaban buenos los huevos con tocino? Estupendo, sí. Ya tienen preparadas las habitaciones. Vos y yo estaremos juntos en una. Gracias, hijo mío. Tú no sabes lo que ha representado para mí el venir a tu lado en la faluda. Sí, al lado del muchacho de mi alma. Después de haber vivido encerrado entre cuatro paredes. Si lo supieras, me envidiarías. Pero tú no sabes lo que es eso. Creo conocer las delicias de la libertad. Ah, no, no, pero no lo sabes, no. Tenías que haber estado encerrado y... Oh, perdóname, pero bueno, no quiero ser ordinario. Si todo sale bien, estaréis en absoluta libertad dentro de unas horas. Bien, eso espero, gracias a estos buenos remadores. ¿Eso creéis? Supongo que sí, hijo mío. Muy bien. Precisa.
precisamente, pensaba yo cuando navegábamos tan despacio, que no podemos ver en el fondo de las horas próximas más de lo que se veía en el fondo del río que tocaba con la mano. Sí, el agua se nos escapa de los dedos y se va. No me diréis que estáis desalentado. Nada de eso, hijo mío. No. Pero es que tal vez me voy haciendo un poco viejo. Caballeros, decidme, ¿por casualidad no visteis una falúa con cuatro remos que remontaba el río con la marea? No, no vimos nada. ¿Os acordáis que os pregunté si habíais oído el ruido de una lancha? Sí, pero ya os dije yo que no. Pues salieron para arriba, pero lo habrán pensado mejor y se habrán ido río abajo. ¿Y estáis seguro de que era una falúa con cuatro remos? Sí, con cuatro y dos pasajeros. Saltaron a tierra aquí. Se presentaron con una jarra de 2 galones a buscar cerveza. Me hubiera gustado envenenársela. ¿Por qué? Yo ya sé por qué. ¿Por qué meneas la cabeza, tabernero? Se figura que eran los que no me parece que fueran. Yo ya sé lo que me figuro. ¿Acaso aduaneros? Eso mismo. Pues estás equivocado. ¿Equivocado? ¿Y dónde llevaban los botones? ¿Los han tirado por la borda o se los han tragado? Una falúa con 4 remos y 2 pasajeros no anda rondando y vigilando marea arriba y marea abajo si no se esconde la aduana en todo esto. Bueno, ahora creo que debemos acostarnos. Ya. ¿Y mañana? Mañana todos aquí pronto. Saldremos antes de que pase el vapor y después lo alcanzaremos dejándonos llevar por la marea. Pues andando. Perfectamente, ahora viene. ¿Durmió bien? Sí, muy bien. Yo a medias. Eso quería contaros antes de que él llegase. Me desperté sobresaltado porque el viento movió el cartel de la casa. Entonces, al asomarme por la ventana, vi a 2 individuos que estaban registrando nuestro bote. ¿Estás seguro? Segurísimo. Pasaron por debajo de la ventana sin mirar a ningún sitio y luego se fueron hacia los pantanos. Ya los perdí de vista. Serían realmente aduaneros, como dijo el marinero de anoche, pero no se ocuparán de nosotros. ¡Ea! Ya estamos todos juntos. Todos, sí. Y creo que debemos salir pronto. Ajá. ¿Qué hora es? Falta poco para la media. Pues entonces, el vapor no puede tardar mucho en alcanzarnos. Por allí se divisa humo. Mira. Pudiera ser, sí. Está bien. Entonces él y yo nos iremos delante. Luego nos alcanzaréis vosotros con el bote, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, en marcha, vosotros esperad aquí. Gracias, hijo. Quieto. ¿Habéis preguntado por mí? Sí. ¿Se sabe cuándo llevarán al herido a Londres? Habrá que esperar a que vuelva la marea. Luego la falúa le conducirá. Oficial, podríamos acompañarle. ¿Todos? No. Startop, yo podemos ir por tierra. Siendo así, conforme. Yo os avisaré. Muchas gracias, oficial. Yeah.
¿Estás seguro de que era Compeyson? Segurísimo. Cuando nos abordaron con la falúa, vi al timonel ponerle las manos sobre Parris. Y en ese momento fue cuando el bote empezó a moverse sobre la corriente. Hay que ver cómo corrían esos marineros. Ya. Y en ese momento, Proby saltó sobre el timonel. Y vi cómo luchaba con su opresor. Y le quitaba la capa que le cubría al encubierto pasajero. ¿Y era él? Sí. El mismo presidiario de aquellos tiempos. Entonces oí un grito inmenso a bordo del vapor, un fuerte golpe sobre el agua y sentí que mi bote se hundía sobre nuestros pies. Tuvimos mala suerte. Yo no podía distinguir el cielo del agua. Menos mal que a Provis lo izaron a bordo los de la falúa. Pobre, para maniatarlo y sujetarle los pies también. Y los dos vapores se fueron de nuestro lado para siempre. ¿Cómo os sentís? Bien. Bien. Acércate. Sí, hijo mío. No lo dudes. Era Compeyson. Me pasó por la cabeza enseguida. Y no me equivoqué. Caímos los dos al agua, abrazados. Fue el tirón suyo el que nos hizo volcar. Pero debajo del agua luchamos como leones. Hasta que yo conseguí soltarme de su mano maldita. Salí a flote y conseguí nadar hasta que me recogieron. Ah, pero él... Él debió quedarse en el fondo para siempre. No habléis más. Os estáis fatigando demasiado. La herida del pecho es la que más me duele, pero... No importa, hijo mío. Estoy satisfecho. He visto a mi muchacho. Ya sé que... sin mí puede ser un caballero. Callad. Callad, por favor. No, no, escucha. Será mejor que como caballeros no se sepa ahora que me perteneces. Cuando me lleven a Londres, ven a verme solo, como por casualidad, acompañando a Wemmick. Te sientas donde yo pueda verte bien. Y cuando me hagan prestar juramento por última vez, este será el único favor que te pida ya. Estaré siempre a vuestro lado, mientras Dios me lo permita. Gracias. Y os seré tan fiel como vos me lo habéis sido a mí. Señor Jagger, el cadáver de Compeyson ha sido hallado a bastantes millas de distancia del lugar del suceso. ¿Y bien? Era la única persona que podía atestiguar la identidad del preso, por eso han tenido que retrasar el proceso hasta que llegue el oficial del barco prisión de donde se escapó. Así es, y no habrá remedio ya. Es posible que no lo haya, señor Jagger. Yo estoy dispuesto a escribir una súplica al ministro. Amigo Pip, es inútil cuanto hagáis. El caso quedará resuelto en 5 minutos, tan pronto como se presente el testigo. Y no habrá poder sobre la tierra que pueda impedir el final. La cartera que me entregó ha sido confiscada, pero yo no quiero decirle dónde han ido a parar sus riquezas. Señor Pip, ¿pero por qué dejasteis escapar eso entre los dedos? Presentaré una solicitud para ver si podemos salvar algo, aunque lo dudo mucho. No estáis emparentado con el proscrito, él no ha firmado ningún documento a vuestro favor y hacerlo ahora sería inútil. Lo comprendo. Renuncio a la vana idea de reclamar nada. Mientras tanto, esperaré pacientemente el triste final. Buenas tardes, señor Jagger. Sí, Hendersley. No sabes cuánto me apena tener que decírtelo, pero... no tengo más remedio que abandonarte muy pronto. Ya sabes que estoy preparado para todo. Si aplazase mi marcha al Cairo, perdería una magnífica oportunidad. Pero me duele dejarte cuanto más me necesitas. Yo siempre te necesitaré. Y es muy difícil olvidar tu amistad. Vas a quedarte tan solo. Bueno, ahora no tengo tiempo de pensar en eso. Ya sabes que estoy siempre con él. Con él estaría hasta el último instante si me lo permitiesen. Y si por mí fuese, estaría todo el día. Y cuando de él me separo, mi pensamiento queda con él.
Lo sé. Lo sé. Pero hay otra cosa que me preocupa más. ¿Has pensado en tu porvenir? Nunca lo hago porque me da miedo pensar en el de cualquiera. Pero es que no podemos dejarlo a un lado. Verás, en la nueva sucursal necesitaremos un... ¿Un empleado? Sí. Pero yo tengo la esperanza de que se convierta muy pronto en socio. ¿Te quieres venir con nosotros? Clara y yo hemos hablado tanto de esto. Lo pasaríamos tan bien, Gendel. Yo os lo agradezco de todo corazón a ti y a Clara. Pero no creo que en este momento pudiese ir. Tal vez cuando pase... El tiempo que tú quieras, Gendel. Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues siendo así, ya puedo decirte más tranquilamente que partiré este fin de semana. ¿Y Clara? Bueno, se quedará con su padre mientras viva. Cuando llegue el momento, vendré a buscarla y nos iremos directamente a una iglesia. ¡Ay, Gendel, estoy tan contento! Señor Jagger, he ido a verle casi todos los días. Ya sabéis que le trasladaron a la enfermería para no arrojarle de nuevo. Pero creo que se va debilitando lentamente. A pesar de todo, me sonríe y me mira confiado cuando alguien de los que está a su cuidado hablan de su mala reputación. En fin, debéis saber que hice una solicitud para que la vista se aplazara hasta el periodo próximo. Así, pensáis que el preso no pueda vivir tanto tiempo y... Pero mi solicitud ha sido denegada. ¿Entonces? La vista se celebrará inmediatamente. Entre las míseras criaturas que ante mí se hallan, hay una que casi desde su infancia fue transgresora de las leyes. Tras de repetidos encarcelamientos, se fugó en arriesgadas circunstancias y fue sentenciado de nuevo a destierro perpetuo. Este desgraciado pareció haberse convencido durante cierto tiempo de sus errores y, alejado del escenario de sus delitos, llevaba una vida pacífica. Pero en un momento fatal, cediendo a aquellas inclinaciones y pasiones suyas, abandonó su puerto de reposo y regresó al país de donde fuera proscrito. Denunciado, logró durante cierto tiempo evadirse de la justicia, pero capturado al fin, el momento de la fuga opuso resistencia y ocasionó la muerte de su denunciante. Como quiera que la pena establecida para su regreso al país que le había arrojado lejos de sí es la de muerte, y además su caso se ha agravado, el reo debe prepararse a morir. Pensé que te retrasabas, pero ya sabía que no podía ser. Es la hora exacta. Estuve esperando en la puerta a que sonase. Siempre esperas en la puerta, ¿verdad, sí, hijo mío? Para no perder ni un solo momento. Gracias, hijo mío. Que Dios te bendiga. No me has abandonado. Nunca, hijo mío. Y lo mejor de todo es que has estado más tiempo a mi lado desde que me tapó un
una nube negra. Que cuando brillaba el sol. Tenéis muchos dolores. No me quejo de ninguno. Nunca os quejáis, querido Magwick. Quería deciros algo. ¿Me entendéis? Sí. Sí. Hace algún tiempo, vos tuvisteis una hija a la que quisisteis mucho. Y luego la perdisteis. Sí, hijo mío. Sí. Pues ella vivió. Y conoció amigos muy importantes. Yo la conozco. Vive todavía. Vive. Se ha hecho una mujer muy hermosa. Hermosísima. Y yo la amo. Oh, tú. Dame tu mano, hijo mío. Quiero besarla. Y ahora, hijo mío, me siento muy, muy feliz. Misericordia de este pecado.